contentísimo con, no solo por mí, sino también por Dante, que trabajamos juntos este año, las cosas salieron bien. No vinimos este año con la expectativa de nada, de trabajar bien con la quinta, de hacer las cosas bien y sin pensar en el futuro. Pero bueno, ahora que se dio la posibilidad de que en el año 2024 podamos dirigir la reserva, por supuesto una satisfacción muy grande y un desafío, una responsabilidad grande de ya empezar a terminar de pulir a unos chicos que lo más rápido posible tendrían que estar en condiciones de debutar en, no solo en la reserva, sino también en la primera de Newell. Yo creo que uno tiene que hacer lo mejor posible de donde le toque. Yo cuando me puse a disposición de Newell no sabía dónde me iba a necesitar Newell y bueno, surgió la posibilidad de la quinta división y vinimos con ese objetivo de hacer las cosas lo mejor posible en la quinta para también colaborar a que el proyecto de Quiroga y de Heinze en reserva y en primero sean exitosos. Eso era nuestro primer objetivo. Después, bueno, las circunstancias y los resultados se dieron para un lado o para el otro y nosotros, gracias a ese buen trabajo que hicimos, creo, en la quinta, nos llega esta especie de premio o esta especie de reconocimiento con esta nominación a dirigir la reserva, que es una categoría ya muy importante dentro de la estructura del club. Así que estamos felices y, bueno, por supuesto, esperemos estar a la altura de lo que necesita la reserva de Newell y tratar de volver a armar no solo un equipo competitivo, sino también terminar de colaborar en la formación de los chicos que ya están en una edad en la que ya podrían empezar a ser tomados en cuenta también en la primera división. La vida es la misma porque es el fútbol que nos gusta a nosotros. Con Dante coincidimos mucho en nuestra forma de ver el fútbol. Nos gusta ser un protagonista, que el equipo sea ofensivo. Nos gusta tener mucho la pelota, nos gusta tener mucho volumen ofensivo. Y eso hace que por momentos el equipo se desequilibre, pero siempre se va a desequilibrar para el lado ofensivo. De esa manera tuvimos los resultados que tuvimos en quinta y creemos que, por supuesto, con otro plantel, pero con muchos chicos de esa quinta, con otros chicos que se van a agregar de la sexta, con los chicos que queden de la reserva del año de esta temporada que pasó, creo que podemos formar otra vez un buen equipo, un equipo competitivo, un equipo que no solo obtenga resultados, sino que termine de darles ese último paso por la formación para que cuando les toque estar en primera los chicos estén totalmente preparados para asumir esta clase de desafío que en el fondo es el objetivo final del club. Desde las inferiores, formar a los chicos para que el día de mañana la primera pueda utilizar a muchos de estos chicos.